¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Rocco TV, donde usted se encuentre. Buena onda, buena vibra y a pensar en positivo. Y seguimos en el área de la salud. Esta vez sí que vamos a ir a la parte del cuerpo humano, pero también a la parte de la organización, de lo que significa organizarse para tener una mejor llegada a la salud. Hoy día contamos con nuestra exdiputada, que Araceli Leuquén, quien nos viene a hablar de la Fundación Onco Patagonia. Bienvenida, Araceli. Muchísimas gracias, Teresita. Gracias al canal por permitirnos tener este espacio para difundir algo tan importante como es la problemática del cáncer en la región. Así es que se agradece muchísimo. Los agradecidos, aquí vamos a tirar las flores de vuelta, somos nosotros que contamos con la confianza de nuestra comunidad para dar a conocer lo que están haciendo. Hoy día, ¿qué significado tiene la Fundación Onco Patagonia? Bueno, esta es una organización de salud vinculada a la problemática del cáncer, por eso se llama, lleva por nombre Fundación Regional Oncológica Onco Patagonia. Está integrada por un grupo de pacientes que han decidido organizarse en la región de Aysén, no solamente pacientes oncológicos de Coyhaique, sino que de distintas comunas, para seguir visibilizando la problemática del cáncer, porque yo creo que somos muchos los convencidos, más allá de que el centro oncológico esté contemplado y haya sido anunciado en la ley del cáncer, no va a pasar absolutamente nada si nosotros, los mismos pacientes, los familiares, los vinculados a la problemática, no logramos organizarnos como región. Así es que hoy día el objetivo de estar aquí en el canal, en este medio que ve y escucha muchísima gente, es invitar a nuestra comunidad, a la gente que se sienta vinculada al tema del cáncer, no solamente o no necesariamente por ser pacientes con cáncer, sino que todos quienes se sientan comprometidos con la causa. Y de hecho el día viernes de esta semana, el viernes 3 de febrero, a las 18 horas en la Mutual de Seguridad, nos vamos a constituir como primera fundación oncológica regional junto a nuestra comunidad. Así es que esperamos ese apoyo importante. Yo la verdad todos los días me sorprendo de tantas personas con este diagnóstico en la región y con tan poquitas condiciones que tenemos para salir adelante y sobrevivir. Tal vez no lo estamos haciendo por nosotros mismos, sino que por las futuras generaciones que de verdad, Teresita, nos necesitan mucho para en el futuro, tal vez en 10 años, en 15 años, tener nuestro centro oncológico regional. Maravilloso, yo está escuchando. Bueno, usted sabe que acá es importante organizarse, aquí es la mejor prueba. Vamos a hacer que entre, digamos, Alejandra Narváez Haro, quien también acompaña, ¿no es cierto?, que nos va a hablar de esta Fundación Onco Patagonia. Y hacer un paréntesis, ¿verdad? No, esa es alentador saber que la comunidad, la ciudadanía se organiza y que hay estos instrumentos como son las fundaciones. Lo triste es que se va a llenar de fundaciones por parte, ¿no? Uno va a ser por la oncología, otro va a ser por la cardiología, otro por... Va a haber distintas, pero ¿sabe qué? Lo único que no puede pasar es que no nos organicemos. Tenemos que organizarnos y lo primero es cuidar el motor porque no tenemos dos cuerpos. Ya está ubicada Alejandra Narváez, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias, Teresita, por la invitación. Gracias, Araceli, igual. Es por el espacio, más que nada. Y tú lo dijiste súper claro. A lo mejor va a sonar extraño que se empiezan a generar muchas organizaciones que van a ir en pro de alguno u otro tema, pero si la comunidad no está organizada, que somos los que realmente estamos viendo las falencias que están sucediendo, ¿quién? O sea, yo creo que los grandes cambios que se realizan son movimientos sociales, son de la comunidad. Y eso es lo importante de nosotros como región, que de repente nos quedamos muy a traspié, otras manos, porque todo está muy centralizado. Y esta vez queremos hacer un hito acá en la región de formar una fundación que sea 100% patagona y que también sea en pro de nuestros patagones también. Que eso es como lo fundamental. Sí. Qué bueno, o sea, escuchar una noticia que tiene que ver con algo fundamental, la salud. Es algo positivo, ¿no es cierto? Y es de más preguntar qué las impulsó, pero comencemos de ahí.
Sí, una muy buena pregunta, porque yo creo que todas las pacientes, muy especialmente, mayoritariamente mujeres que componemos esta organización de salud llamada Oncopatagonia, tenemos como un denominador común. Por un lado, somos pacientes oncológicas, pacientes con cáncer. Por otro lado, el amor a nuestra querida Patagonia. Y en el caso muy puntual de, tal vez me tomo la palabra, pero de Alejandra, yo también lo quería decir porque yo creo que esto es un poco hacer justicia con un legado, con la historia, con el recuerdo de quien fuera Cecilia Haro, una tremenda funcionaria del municipio de Coyhai que siempre entregaba en lo social, en su labor social hacia su comunidad. Una mujer liderando en la superintendencia de bomberos, yo la recuerdo, siempre preocupada del prójimo. Entonces a mí me llena de satisfacción, de tremendo orgullo el poder hoy día tener este denominador común con Alejandra, que es su hija, junto a Esteban, que es su hermano y que componen también la Fundación Oncopatagonia y que han querido también sacar adelante ese legado y tener fresca fresco el recuerdo de Cecilia, que quienes la conocimos, sabemos que está más presente que nunca en nuestros corazones. Yo creo que lo que está haciendo hoy día Alejandra participando de esta organización sin tener cáncer, pero Cecilia tuvo cáncer y falleció por eso, es trascender. Yo creo que uno puede trascender a través de estas causas. Más allá de cualquier otra cosa, yo creo que lo que ha dicho Alejandra es súper potente y lo que ha dicho Teresita, de cómo tenemos la capacidad como región, una región tan postergada, de poder organizarse en torno al tema más sensible y que le afecta a toda la gente acá en nuestra comunidad, que es la salud. No tenemos un diabetólogo y tenemos un 12% de nuestra comunidad con diabetes. Hoy día la principal causa de muerte es el cáncer y no tenemos un centro oncológico. Entonces creo que finalmente son las causas por las que tenemos que movernos más allá de cualquier diferencia que podamos tener. Así es. Sí. Las diferencias que pueden ser en el organismo por ¿no es cierto?, por la causa de la enfermedad, por la patología. Pero si hay organización, yo abogo el día de mañana por una fundación para el cardiología, para el corazón. Aquí se dice que igual que no hay tantos pacientes de cardiología, pero eso no es así. Y uno lo ha vivido en carne propia y periódicamente con un lapsus de 10 años, primero con una angioplastía, luego con una operación a corazón abierto y viendo un montón de patagones en el hospital en Santiago, donde se atiende y hay especialistas. Hoy día con pena vemos que los especialistas son pocos y los pocos que están se van y alguna razón hay, ¿no es cierto? Pero nos vamos a centrar hoy día en este programa con oncología. Esta fundación, están haciendo, ya ustedes me dijeron cómo. Ahora, el día que van a ustedes a firmar y van a hacer todo, ¿qué día es? Es el día 3 de febrero, este viernes. Viernes 3 de febrero a las 18 horas la Mutual de Seguridad. Y cuéntenme, ¿cuál es la dinámica? ¿Qué tuvieron que hacer para hacer esta fundación? O sea, primero fue una necesidad que salió de muchos pacientes que estaban, y usuarias también de la red, que estaban con el problema oncológico. Y también salió la situación de nosotros como familia, que mi mamá había sido una persona que había estado con cáncer. No importa, ahí hay una musiquita, sí, pero no importa. Allá en la casa, ustedes que están escuchando, este es un canal que, lejos de ser excelencia en lo técnico, es casa, exacto, es familia. Exacto. No es perfecto, no tiene maquillaje. La idea es que lleguemos con palabras simples, pero con harto corazón, exacto, ¿no es cierto? Sí. Para tener la posibilidad de la participación ciudadana, que es lo principal. Y por lo mismo que ese día viernes, como nosotros, como te contaba, nos convocamos por una necesidad de nosotras, de ayudar, de apoyar, de nosotros como familia, con mi hermano lo vivimos obviamente en carne propia. Mi mamá, que era Cecilia Haro Contreras, ella ahora el 23 de febrero cumple un año recién de fallecida. Y ella dejó un legado tremendo a la región de Aysén de lo que es ser mujer, lo que es ser patagona, lo que es ser bombera, lo que es ser funcionaria municipal, lo que es ser mamá, lo que es ser líder. Y nos dejó una tarea, sin darnos cuenta, que fue también mostrar una parte que nos dolió mucho, de tener recursos para algunas cosas, pero darse cuenta que vivir en la región de Aysén no tienes recursos para otras. Así es. Que es el cáncer. Sí, sí.
Y eso hizo que nos contactáramos sin querer, porque fue una cosa de conversación, de un café, de conversación con otra persona. Llegaron a darnos cuenta de que teníamos la misma realidad todos y que deberíamos hacer algo. Este día viernes nos vamos a constituir, anteriormente nosotros como fundación, después vamos a darle el vamos. También están invitados algunos actores relevantes dentro de la región de Aysén para que también puedan firmar su compromiso, ir con nosotros apoyando, para que haya que la comunidad también vea que no es solamente algo de palabras, sino que algo que realmente se quiere hacer, y que yo creo que eso es como lo fundamental de todo. Qué bien, Araceli. De hecho, fueron muchas conversaciones, como lo plantea Alejandra. Cuesta mucho organizarse, especialmente en Coyhaique. Pero es una necesidad importante para dar solución a nuestras problemáticas al final del día. Hoy día, por ejemplo, hemos avanzado en materia oncológica. Hoy día contamos con una nueva unidad oncológica que está instalada, ubicada en lo que se conocía como un ex hotel acá en Coyhaique. Pero eso costó muchísimo sacarlo adelante. Fue la alianza entre la comunidad organizada, por ejemplo, con el trabajo de la agrupación oncológica de Puerto Aysén, Caricias para el Alma. En algún minuto, cuando yo era diputada, trabajamos muy, muy en conjunto, muy de la mano. Logramos sacar esa unidad oncológica junto al equipo médico, pero no son cosas sencillas de lograr. O sea, todo cuesta mucho en Aysén. Y es lamentable que el sistema no funcione, y que funcione solo en la medida que los pacientes que tienen una problemática puntual de salud se organicen. Entonces, lamentablemente esa es la realidad, y frente a esa realidad nos hemos ido ajustando, porque nosotros lo hemos planteado, tal vez no vamos a ser beneficiarias, yo como paciente de cáncer o quien nos está mirando en su casa, no vamos a ser los beneficiarios del centro oncológico en el futuro, pero hay que trabajar desde hoy día para comenzar a visibilizar esa necesidad, que es un proyecto importante. Hubo un compromiso en algún minuto de una ex subsecretaria de Bienes Nacionales, lo hemos conversado con los parlamentarios, respecto al traspaso de terrenos, por ejemplo, los que están instalados frente a la urgencia del Hospital Regional de Coyhaique. Porque hoy día lo que se está pensando como centro oncológico es que el centro esté instalado o implementado dentro del nuevo hospital, del proyecto de normalización del Hospital Regional de Coyhaique. Pero eso es pensar a muy largo plazo. En lo inmediato se estaba considerando que existiera el traspaso de terreno frente a la urgencia del hospital para instalar un centro oncológico transitorio, que fuera un poquito mejor que la actual unidad oncológica, que ya es mejor que lo que había, porque estaba instalada la unidad oncológica en la sala cuna del Hospital Regional de Coyhaique, que era un espacio chiquitito de 2x2, donde, digámoslo, se realizan solamente tratamientos de quimioterapia y no todavía de radioterapia. Quien quiere radioterapia o necesita radioterapia o inmunoterapia tiene que salir o a Punta Arena, a Santiago, a Valdivia, a la red asistencial de la región. Entonces, el desarraigo de nuestra tierra, lo que significa como paciente con cáncer irse solo, muchas veces sin familia, con muy escasos recursos, que es la realidad de mucha gente que nos está viendo y escuchando, nos llama a no ser personas pasivas frente a esta realidad, sino que a tomar un rol protagónico. Y para eso es súper necesario organizarse. Y sin ninguna distinción, es ese un poquito el llamado el día viernes, Teresita, a que nos hagamos parte de este proyecto, que es un proyecto social, porque todos somos potenciales pacientes. Hoy día yo soy paciente con cáncer, pero quien nos está mirando en el futuro puede ser un paciente oncológico, o un familiar, o la mamá, o el hermano. O sea, nadie está libre, de verdad que nadie está libre. Así es, uno a veces piensa que eso le pasa al otro, no le pasa a uno. Pero cuando te pasa dentro de la familia, sea la dolencia que sea, tú te das cuenta que estamos en un lugar donde no es cuestionable el tema de la gente que está trabajando en salud, porque no es algo personal, es algo que es de sistema, sistémico. Necesitamos instrumentos, pero a la vez de instrumentos necesitamos especialistas, necesitamos mucho, mucho de todo. Y como dice Araceli, va a pasar quizás mucho tiempo para que esté completo, pero alguien tiene que dar el primer paso. Y ustedes lo tienen que iniciar, siempre se tiene que iniciar. ¿Y qué mejor que de la comunidad? Lo más relevante y lo más claro es mostrar desde la real necesidad. Y en este momento sabemos que los índices de cáncer de la región de Aysén, si bien somos una población pequeñita para el resto del país, pero para nosotros un par de personas que tengan cáncer o que sean propensos al cáncer, ya estamos hablando de una tremenda cantidad de población.
Y también apoyar en el tema de prevención. Acá se genera poca prevención a lo que es el cáncer. Y aquí también se reacciona nomás cuando ya está está el diagnóstico. Y todos también hacemos lo mismo. O sea, si nos pasa algo, reaccionamos a la situación en vez de educarnos, reeducarnos, ir conociendo realmente cómo se genera el cáncer. Y eso también es una de las cosas que queremos también promover dentro de la región, también lo que es la prevención del cáncer. De hecho, lo conversábamos, esta preocupación respecto a la prevención, porque especialmente a nosotras las mujeres nos llaman mucho a prevenir en el contexto del diagnóstico de cáncer mamario, a prevenir, pero no tenemos ni siquiera un mamógrafo en condiciones en el Hospital Regional de Coyhaique, se reemplaza con el mamógrafo móvil. Nosotros vivimos en Coyhaique, pero ¿qué pasa con una persona de Lago Verde, Raúl Marín Balmaceda, una mujer de Bill O'Higgins? O sea, ¿cómo el sistema responde frente a condiciones de prevención que simplemente no existen? Y nos pasa en lo personal, que muchas mujeres nos hablan desde la rabia incluso. Exacto. Ya. Desde la rabia de, oye, déjennos de llamar a prevenir si el sistema público de salud no nos brinda las condiciones para aquello. Y nosotros sabemos que un diagnóstico de cáncer mamario, el tiempo es determinante. Si se detecta de manera oportuna, se puede sobrevivir, pero si no, es lamentable. Estamos transgrediendo finalmente un derecho tan básico y tan esencial como es el derecho a la vida de las mujeres que viven en la Patagonia. Porque no contar con un mamógrafo, esto no pasa en Santiago. No pasa en Punta Arenas. O sea, es un nivel de desidia que yo espero que con el tiempo se vaya revirtiendo. Yo estoy muy agradecida de que mujeres como Alejandra hoy día sean parte de este sueño, porque es un sueño, y que logremos sacar en el futuro nuestro centro oncológico adelante, porque yo admiro que sean mujeres de la Patagonia, con arraigo con la región. Son todas, en su mayoría, mujeres de acá, que no pasan los 40 años. Y en eso también un llamado, porque de pronto el sistema nos llama a los 40 años a prevenir. Y yo en la unidad oncológica, de la cual soy paciente, porque me trato en la unidad oncológica del Hospital Regional de Coyhaique, veo a muchas niñas jóvenes de 23 o 24 años ya con cáncer mamario. Bueno, Alejandra, que es de las mujeres que lideran la Fundación Onco Patagonia, además tiene experiencia y conocimiento en el ámbito de la salud, porque es profesional de la salud. Soy enfermera de profesión. Entonces, que me llega mucho más cercano el tema, claro, y también la parte social. Oye, ¿y de mi madre. ¿Tan jóvenes se da el cáncer? Sí, e incluso hay usuarias que han tenido hasta los 21 años también están con tratamiento de cáncer. Sí, ya no es como antes, que uno hablaba de que el cáncer empezaba a darse, no sé, la tercera edad, o que se hablaba de 40 en adelante, sino que tenemos usuarias que son, o sea, mujeres que antes de los 30 años ya empiezan con alguna patología cercana al cáncer. Igual que el tema del cáncer cervicuterino, también lo que es el acceso al PAP. También hay personas que se diagnostican, o que las lesiones empiezan a aparecer cuando se hacen su primer PAP, cuando están embarazadas, y puede que su primer embarazo sea a los 40 años. Así que todo ese proceso ha enlentecido la atención también, porque hay mucho más diagnóstico, pero tardío, pero falta mucha prevención en los temas jóvenes. Si bien las coberturas de GES y AUG empiezan de los 40 años, pero tiene que haber una política, un trabajo de prevención bajo los 40 años. Increíble, pero ¿saben qué? Lo importante es estar en ese paso que ustedes han dado hoy día, que decir, ¿saben qué? Estamos visibilizando este problema, estamos poniendo una solución a largo plazo si se quiere, pero comienza algo que no sabe cuándo va a terminar, porque se comienza una acción y esto ya no termina, esto comienza y realmente, ¿cuándo termina? Cuando ya no hay más gente que quiera movilizarse para solucionar este tipo de problemas. En la región de Aysén tenemos problemas de salud serios, y hoy día la Fundación, ¿no es cierto?, aparece como una posible solución, y obviamente cuando la gente se organiza tiene más peso. No es lo mismo uno que otro, sino que cuando está la gente unida y en todo tipo de cosas, parece que las cosas fueran más positivas. Y se contagia. Sí, hay un optimismo, un tema allí. El día viernes ustedes van a estar ahí con notario. Cuéntenme cómo va a ser la dinámica.
Sí, bueno, ahí, adelante. Nos vamos a constituir nosotros primero notaría, ya. Y después de eso vamos a nombrar, ese día que lleguen las personas, vamos a tener un libro de socios, donde ellos van a estar inscribiéndose, también se va a ver los aportes que ellos mismos pueden realizar. Aquí no es algo ni siquiera monetario, sino que porque hay mucha gente que también ha preguntado eso, si ellos tienen que puedan apoyar con forma monetaria, sí se puede. Pero si ellos quieren apoyar de otra forma, haciendo alguna cosa, o sea, hay personas que de la parte de artesanía nos han dicho, o se han acercado a nosotros y nos han dicho, yo puedo donar, no sé, un par de aritos, un par de pulseras para que a lo mejor puedan hacer una rifa y nosotros, pucha, felices, porque esa es la forma de ayudar que tiene el Patagón. No necesariamente monetariamente, sino que a lo mejor un profesional que quiera ayudarnos a hacer el logo, como nos pasó, porque todo esto ha sido solamente ayuda de nosotros. Va a dejar que esa persona ingrese sin ningún problema, así que ese día van a llegar a las 18 horas, vamos a constituir vamos a mostrar la directiva, vamos a presentarnos quiénes somos, se van a ver algunos temas sobre alguna persona que es Carmen Cuyur, que es referente del cáncer a nivel de Seremia. Ella va a hacer una presentación sobre las principales temáticas de cáncer acá en la región, y vamos a darle como el vamos a la fundación ese día. Incluso va a haber un número que aparentemente va a ser un saxofonista que también nos va a acompañar ese día para el toque ahí bonito a la ceremonia. Y principalmente anotarse como socio. ¿Y el lugar, me dijeron? La Mutual de Seguridad. La Mutual de Seguridad, sí. ¿Eso queda en acá? Lillo 20. Lillo 20. Sí. Entonces usted que está en la casa, si se siente motivado, ¿no es cierto? Uh-huh. Motivada. Bien importante. O sea, aquí pueden entrar hombres y mujeres, ¿no? Sí, nosotros esperamos que sobre comunidad, a que falte comunidad en una problemática que nos tiene que unir a todos más que nunca, porque además, una de las diferencias, uno trata de explicar un poco cuáles son las expectativas también respecto a la organización. Nosotros sabemos que hay muchas organizaciones vinculadas al tema, pero también queremos transparentar hasta dónde podemos... ¿O qué queremos hacer? Acá hay una labor que es muy grande, que tiene que ver con visibilizar la problemática ante el sector salud y ante el Estado, que es el que finalmente por mucho tiempo nos ha postergado muchísimo en temas de salud. Hoy día esta organización de salud, Onco Patagonia, va a ser parte de la Asociación Nacional de Agrupaciones Oncológicas de Chile, conocida como ACHAGO. Entendemos que el presidente de esta organización a nivel nacional nos va a visitar acá en la región pronto. Hemos tenido contacto con Bruno Nervi, médico oncólogo de la Universidad Católica, que es el presidente de la Comisión Nacional del Cáncer, que está muy dispuesto a colaborar con la región a través de su Fundación Chile Sin Cáncer. También Carolina Goich, que fue la autora de la ley del cáncer y que está trabajando hoy día en la implementación de la ley desde la Comisión del Cáncer. Entonces creo que en esto tenemos muchos aliados que generan una confianza importante para que podamos trabajar de manera seria. Digo podamos porque vamos a constituir una directiva, las chiquillas van a ser parte de ese liderazgo y yo creo que el día viernes es súper importante que las puedan acompañar para motivarlas. No todas ellas son parte hoy día de organizaciones o no tienen mucha experiencia en el tema de organizaciones, pero tienen las ganas y tienen la experiencia y la preparación, que yo creo que también es fundamental para poder sacar estos proyectos adelante. Qué genial, uno que todos los días se sorprende y dice, bien, qué positivo, porque es un inicio que promete mucho movimiento y promete resultados. No a corto plazo, pero quién sabe, ya las organizaciones cuando van creciendo van mostrando su fuerza, cuánto pueden, y en realidad va a ir en beneficio de toda la región de Aysén, de esta Patagonia querida. Exactamente. Cuéntame este legado que deja la mamá en este minuto, ¿qué provoca aparte de esta movilización, de esta energía que quiere hacer parte de esta fundación? ¿Qué más pasa como hija? O sea, igual a lo mejor transparentar el hecho de que nosotros vivimos el mismo proceso que cualquier persona normal en la región de Aysén. No, del momento que se diagnosticó el cáncer, mi mamá entró a la unidad oncológica, inmediatamente tuvo que ser derivada a Valdivia y ella como tenía 55 años porque estuvo 2 años full con el cáncer, 55 años, no podía ser acompañada, así que ya tenía que ir sola. En ese momento nosotros también como familia nos dimos la disyuntiva, ¿qué hacemos? Porque no le vamos a dejar que ese proceso lo haga sola. Y viajamos a Valdivia, yo viajé con ella en la primera etapa y mi hermano se quedó con mi abuela acá. O sea, ya tuvimos que separar familias porque mi abuela con mi mamá vivieron toda la vida juntas. Y nosotros tuvimos que renunciar a nuestro trabajo para poder, en ese momento, poder apoyar a nuestras mamás, porque son nuestras mamás.
Y pasamos el proceso de llegar a un lugar donde no podíamos quedarnos, pasamos muchas peripecias, que sería casi un programa completo contar todo lo que nos pasó, pero sí nos pasó lo mismo que a toda persona que va de la región de Aysén a hacer algún tratamiento afuera, porque nosotros 100% en la parte pública. El hecho de no saber dónde quedarte, de no conocer dónde entrar al hospital de Valdivia, de no saber cuándo sale un arriendo, o sea, todos esos procesos nosotros los vivimos y los vivimos en familia. Así que, y lo otro que también el cáncer no solo afecta a la persona que tiene cáncer, sino que también afecta a la familia que está detrás. Y ahí está la parte de que mi mamá nos inculcó, el ayudar al otro. O sea, todos los días, desde el momento que mi mamá se transformó en funcionaria municipal, desde el momento que ella se subió a su primer carro de bomba, que aquí también en este panel ella habló contando la historia de su primera vez, que ella se subió a un carro de bomba y fue muy chistoso el tema, ella nos inculcó el trabajo con la comunidad, la parte social, que no es solamente ayudar a un prójimo, no es solamente ayudar a otro, sino que es ayudarte a ti, porque tú eres el otro también. Y eso igual eso es muy importante para nosotros como familia o nosotros como hermanos, que somos los que estamos en esto, no es más que nada de... es más que preservar lo que ella a nosotros nos inculcó, el trabajar con la comunidad, el hacer otro bien, en ayudar más de lo que no podemos dar. Si también uno puede hacer otra cosa, no tiene que ver la parte monetaria, sino que tiene que ver una parte, una sonrisa, una conversación, un apoyo en la parte de la fundación. Y eso es lo que a nosotros nos motiva con mi hermano en mantenernos. Es doloroso, no lo podemos negar, que esa parte es súper como de uno. Es doloroso estar en este tipo de temas. Pero cuando tú te das cuenta de la necesidad que pasó tu mamá, de la necesidad que también es para otras personas, lo mismo que a ella le pasó, a lo mejor no lo vas a evitar, pero sí vas a poder colocar tu granito de arena para que no les pasen a otras personas o a otras generaciones. Al final es como esa... Y también preservar también el tema de que Cecilia Aro hizo muchas cosas en la región y creo que eso también es bonito de mantenerlo... activo. Sí, y mira, lo importante es que lo que se hereda no se hurta, ¿no? Exacto. Así que uno ve los hijos, y en este caso tu hija, de una gran mujer, está viva. Sí, porque la gente muere realmente cuando borramos de nuestra memoria aquello. Pero no, está viva, está en tus palabras, está en la formación que ella... te dio, o sea, los genes, hay harto, bueno, usted de salud, así que qué le voy a decir, sí. Los genes. Entonces, la idea es que también si usted tiene un ser querido que ya no está, bueno, pero uno ejerce, uno es su heredero, ¿ah? Uno algún gestito siempre hereda, el genio o el mal genio, pero algo pasa y uno también le hace honor a esa presencia, a esa presencia que uno admiró en su gran extensión. Cuando vemos a la ex diputada preocupada de estos temas y también usuaria del tema de la oncología, ¿cómo fue saber que tenía esto? Porque en algún minuto usted no sabía que tenía cáncer. ¿Qué pasó allí? Bueno, es bien complejo porque mi mamá tuvo cáncer el año 2015. Conocíamos lo que significa la realidad en Valdivia, lejos de la casa, lejos de la familia, una situación bien difícil. Entonces uno de pronto tiene como escenario en la vida bien diferente. Y yo siento que cuando uno sufre, uno tiene la obligación de empatizar con más fuerza con el dolor y el sufrimiento de los demás. O sea, siento que es algo tan humano y que bueno tal vez que pase. Porque uno también es un actor público, o por lo menos yo lo he sido 23 años de mi vida, entonces no puedo guardarme esta experiencia. Yo siento que la forma, el compartir esta experiencia, el proceso, ayuda a muchos, pero al mismo tiempo me ayuda a mí y me hace recuperarme y todo lo que eso significa. Cuando a mí me detectaron mi cáncer mamario, yo tengo un cáncer mamario triple negativo, que es uno de los cánceres mamarios más complejos, porque tiene la posibilidad de, más allá de que se realicen todos los tratamientos, siempre está la posibilidad de que se filtre por el torrente sanguíneo. Y me realicé todo el tratamiento que correspondía aquí en la unidad oncológica, porque conocía
cómo trabajaba el equipo. Yo viví la experiencia de mi mamá, a diferencia de Santiago, uno aquí tiene un trato muy personalizado, muy humano además. Más allá de todas las cosas que lógicamente hay que mejorar, que se tienen que corregir, pero pasé por acá por quimioterapia, por dos cirugías, luego tuve que salir de la región a realizar mi tratamiento de radioterapia unos meses, luego terminé con una quimioterapia oral, muchos meses también, y cuando uno piensa que esta pesadilla o este mal sueño ya termina, vuelve. Y después de eso me detectaron una metástasis pulmonar, una metástasis en el pulmón izquierdo, que fue también una de las razones por la que me desenmarqué de la vida pública. Yo creo que en esto hay que enfocarse al 100% en la salud para poder salir airoso, como dicen. Pero tengo la fe, yo tengo la esperanza de que así va a ser, pero siento que uno no carga mochilas por coincidencia. O sea, todos tenemos una causa en la vida por la cual luchar. Y efectivamente uno lo pasa mal, uno sufre, uno está triste, pero hay una razón por la cual estamos vivos. Y yo creo que el cáncer para mí ha sido una de las causas más lindas por las que he tenido que salir adelante. He pasado por muchas adversidades, pero yo creo que el cáncer a mí me entrega un propósito que me moviliza para seguir viviendo. Porque en este teléfono yo escucho y leo todos los días a muchas mujeres que no tienen mis oportunidades, que tal vez no tienen la familia que yo tengo, los amigos que tengo, la red que tengo, las oportunidades que he tenido el privilegio de tener. Y yo creo que por esas personas es que yo me tengo que movilizar. Y el Centro Oncológico es un sueño que nos une a Alejandra, a Karen, a Esteban, a Marta, a tantas mujeres, a Patricia Burto, que son parte de Onco Patagonia y que van a constituir esta directiva el día viernes. Y las veo tan llenas de vida, todas con una historia distinta, súper difícil. Pero también he visto que se ha logrado construir un espacio de mucha contención humana y emocional. Entonces, de pronto muchas mujeres me dicen, queremos participar, pero ¿cómo lo hacemos? No soy paciente con cáncer. O sea, ni dimensionan el tremendo aporte que pueden hacer acompañando a estas mujeres que están sufriendo. Porque en su mayoría, lamentablemente, son mujeres. Y yo creo que pueden, de verdad, muchas personas que nos están viendo y escuchando en sus hogares, hacer un tremendo aporte para ayudarlas a enfrentar lo que significan estos tratamientos. El sentirse apoyadas, que no están solas, que alguien las está motivando a salir adelante para seguir con vida. Al final, este es un tema que tiene que ver con la vida o la muerte. Y yo creo que sacar el Centro Oncológico de verdad nos une a todas las Patagonas especialmente. Qué bonito. Realmente ese es el ser humano, ¿no es cierto? Del dolor uno saca fuerza para seguir andando y seguir haciendo lo mejor de lo que ha estado. Siempre busca la fortaleza y es admirable porque la fortaleza tiene que estar en todo minuto. El día viernes entonces ustedes hacen la invitación, la reiteran, todos los micrófonos son para ustedes, desearles, mire, que les vaya pero súper bien, porque realmente se necesita y acá en esta tierra doblemente se necesita, porque son lugares, son espacios, es tecnología, es mucho de todo lo que se necesita acá, y voluntad sobre todo, ¿no es cierto? Exactamente. Para que... Bueno, vamos a hacer la invitación nuevamente para este día viernes 3 de febrero a las 18 horas en la Mutual de Seguridad. Vamos a constituir la Fundación Onco Patagonia, Lazos de Vida. ¿Qué es lo que nos une? Los lazos de vida que generó este cáncer en cada uno de nosotros, a personas que están padeciendo cáncer, otras personas que ya tuvieron, que a lo mejor no están con nosotros, otras personas que lamentablemente pueden llegar a tener, o algún familiar o amigo, algún conocido que se sienta cercana a esta causa o cercano a esta causa, que venga ese día 3 de febrero a las 18 horas en la Mutual de Seguridad, y ahí vamos a constituir la Fundación Onco Patagonia. Están todos invitados y de verdad que es por una causa hermosa que tiene que ver con nuestra Patagonia, con nuestra oncología, con nuestro centro oncológico, con nuestra prevención, con todo lo que conlleva el tema del cáncer. Gracias. Viernes a las 18 horas, insisto, es mejor que
que nos sobre compañía a que nos falte, porque es una causa que nos debiera unir a todos. Y de verdad yo veo que hay harto futuro en esta organización. He visto también un trabajo muy mancomunado del sistema, del sector salud. Somos parte hoy día como una organización emergente de las mesas de trabajo vinculadas a la prevención del cáncer, y en eso agradecemos a la Seremía de Salud. He tenido la oportunidad de conversar con distintas autoridades vinculadas al tema. Van a estar presentes, por ejemplo, el director subrogante del Servicio de Salud Aysén, que es el director del Hospital de Puerto Aysén por estos días, el director Claudio Arriagada. Invitamos a Jaime López, director del Hospital Regional de Coyhaique. La Seremía de Salud no está, nos transmite su mensaje ese día también. O sea, yo siento que de verdad hay mucho compromiso. Va a estar la mayoría de los parlamentarios también presentes. Hemos invitado a los alcaldes más cercanos a Coyhaique. Nos va a acompañar Marcelo Santana también, presidente de la Asociación Regional de Municipios. Yo creo que aquí el fin es tan importante que tiene que ser una causa que nos una a todos, y así lo he visto yo, así que también agradecer a quienes han recogido el guante para estar presentes ese día, y muy especialmente a los medios de comunicación que nos han ayudado a difundir este tema, porque también hemos visto que se han comprometido mucho y nosotros no podríamos llegar a cada uno de sus hogares si no fuera porque hoy día, por ejemplo, Canal 4 Rocco TV nos abre las puertas. Así que muchas gracias, Teresita, por la posibilidad. Y ustedes saben, las puertas siempre están abiertas y en todo sentido. Cuando está en este tipo de iniciativas, cuando algo también duele y no han sido escuchados también, también están las puertas abiertas. Y obviamente los medios de comunicación, este tiene ya 24 años. Llegamos con el Canal 41 hasta La Serena y estamos siempre creciendo, vamos de a poco. Y deseándole también a todos los medios de comunicación emergentes, de estos informáticos, qué sé yo, aparecen, igual desearle la mejor de la suerte, porque es un camino difícil pero hermoso. Así es que, estimada vecina, vecino que está en la casa, en Coyhaique, en Aysén, en todos los lugares donde nosotros llegamos, que llegamos de norte a sur, toda la región y saliendo de la región también, por Canal 41, el Canal 4 BTR en la ciudad de Coyhaique. Un abrazo cariñoso y sigamos pensando siempre que la Patagonia puede ser mejor si todos trabajamos juntos. Muchas gracias.